Los estudiantes de Huracán Las Minas han retomado sus clases con normalidad, confiando en sus autoridades y actuando de manera responsable para preservar la salud. Tenemos que ser muy responsables, ya que nuestra universidad está siendo muy, muy responsable con nosotros. Así nosotros también debemos acatar esas medidas para así cuidarnos entre todos. Sabemos que la salud es algo que debemos mantener, no solo por nuestro bien, sino también el bien de los demás. Hemos instalado en todo el pabellón, ¿verdad?, estos lavamanos. Igualmente se está haciendo en las extensiones, tanto de Guaslala, Bonanza y también en Rosita. De igual manera estamos teniendo estas medidas. Todo nuestro personal ya está haciendo lo que se te ha mandatado desde el protocolo institucional que tenemos como universidad. Otra medida que hemos tomado es que no entren los taxis hasta acá por la cantidad de polvo que tenemos. Para evitar eso, es una de las medidas que tenemos con toda la el personal estudiantil. El recinto Las Minas y el Ministerio de Salud han coordinado esfuerzos para mantener informada a toda la comunidad universitaria, de manera que las actividades académicas se desarrollen de forma racional y ordenada. Otra de las medidas importantes que como universidad estamos coordinando con el MINSA, todas las jornadas, como son las jornadas de fumigación en el recinto, donde están los internos y las internas, porque es una área pues que tenemos que cuidarla mucho para proteger, ¿verdad? Los universitarios de Las Minas han mostrado seguridad respecto a su regreso a clases, pues han comprobado el compromiso de la universidad por el bienestar de ellos y de la comunidad. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISIC.